Y entonces para mí, Paloma, y esto es, esto es lo que yo más te quería preguntar a ti, y además me complace que hasta este momento no hayamos mencionado a Álvaro Uribe, pero es el momento. Porque para mí yo veo una gran contradicción en esa fuerza tuya y en esa independencia tuya. Y repito, aunque no estemos de acuerdo en casi ninguna cosa, creo que en cosas de muy al fondo, sí, eso es importante verlo, pero aunque no estemos de acuerdo en... La política en general, puedo apreciar en ti esa fuerza emancipadora y emancipada de la mujer. Y estás inscrita en un partido del que eres, al que eres súper fiel, en cuyos estatutos, como explicó el otro día Daniel Coronel en su columna, son totalmente patrilineales, todo está sometido a una figura, del padre fundador, lo cual me lleva de vuelta al, a esa figura del abuelo y a esa figura también del colonizador fundador, o sea, al abuelo y a Popayán y, a, y a, el fundador, ¿no? Que están los estatutos, o sea, todo tiene que pasar por Álvaro Uribe. Y voy a meter, a bueno, vamos a parar acá un momento, explícame eso, o sea, por qué esa fidelidad a la figura más patriarcal que tiene Colombia, que para mí es de hecho la proyección del padre maltratador, y esto desde luego no estás de acuerdo, pero para mí lo es, eh, para los colombianos que votan por él pues para estar, seguir cautivos de un padre y admirando a un padre. ¿Por qué? ¿No te parece contradictorio todo eso? No, no. Yo, 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 yo encuentro en el presidente Uribe todo lo contrario, Carolina. Eh, yo vivía en un departamento donde mataban a todo el mundo, secuestraban a todo el mundo eh, y a nadie le importaba. Y encontré un político al que le importaba, un tema que para mí era central. Y es que el Estado tiene el deber de cuidar a los ciudadanos, de de garantizar la seguridad de los ciudadanos y que el Estado no puede dejar que la gente la maten como si no importara, que la gente tenga que vivir esclava, presa y secuestrada. Eh, y para mí Álvaro Uribe lo que representa es la certeza de que uno sí puede hacer cosas a través de la política. Si yo viera el ejercicio de muchos presidentes de este país, yo diría uno desde la política no hace nada. Y seguramente me sentiría como muchos jóvenes que piensan no participamos en las elecciones porque ¿para qué? Todo el mundo da lo mismo. Yo con el gobierno del presidente Uribe tuve la certeza en mi corazón de que sí se podían hacer cosas desde la política. Y desde luego que hizo muchísimas cosas, pero a algunos nos parecen cosas desastrosas. Nos parece que el, el, los gobiernos de Uribe pues des, terminaron por desmantelar a Colombia y sobre todo, o no sobre todo, bueno y el remate fue pues Iván Duque. Lo que me lleva a otra cosa, para muchos de nosotros también tú eres, estás mucho más capacitada que muchas figuras que el partido, eh, y voy a preguntar esto muy directamente, que, que el Centro Democrático ha puesto por encima de ti. Tú deberías ser presidenta del Congreso antes que un iletrado impresentable como Macías. Deberías estar donde pusieron a Miguel Uribe y sentimos algunas, de pronto no es tu sentimiento que te ningunean un poco en el partido y a, incluso María Fernanda Cabal también ella ya, puso, ya se quejó el otro día y hizo revisar la cosa etcétera no no pasa eso no hay un ninguneo ahí un poner otra gente por encima de ti cuando tú evidentemente eres la figura ideológica más pues la mayor del partido para mí no pues claro que una a se se siente ninguneado eh, pero yo yo tengo una convicción en la vida y es que lo que es de uno es de uno. Eh, y me gusta mucho pensar en una historia de un, un señor de Popayán eh, que, que vivía pues de, de, de lo que la gente le daba por tocar con unas flautas que hacía del guadual de la plaza de Caldas. Y un día se quedó dormido en un andén y vino un señor y se le robó las flautas. Y él salió corriendo a perseguirlo, de pronto paró y le dijo, volvé por la música. Bueno. Lo que es de uno es de uno y no se lo quita a nadie. Y yo también...